Murió Nacho Semilari, un imprescindible del rock, iniciador del movimiento en tiempos donde todavía ni era rock nacional, y quienes se forjaron este estilo en la República Argentina frecuentaban la Perla del Once y la Cueva de la calle Pueyrredón. Semilari falleció a los 76 años de edad. Formó parte de bandas legendarias como La Pesada del Rock and Roll, Piel de Pueblo, La Barra de Chocolate y Box Day. Actualmente se desempeñaba hace ya más de 10 años junto a La Renga en sus presentaciones y además participó de la grabación del disco Algún Rayo. Nacho empezó tocando y estudiando piano desde muy pequeño. Incluso estuvo en el Conservatorio López Buchardo hasta los 16 años. Allí empezó a tocar la guitarra junto a algunos conocidos, primero entonando folclore y después metiéndose de lleno en el rock. A los 76 años de edad, este miércoles que pasó, falleció Néstor Nacho Semilari, un imprescindible del rock.